¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva el patrón de Managua! ¡Viva Santo Domingo, el patrón de Managua! ¡Con Santo Domingo de Guzmán! Con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía, la imagen de Santo Domingo de Guzmán fue bajada de su altar este 31 de julio en la iglesia Las Sierritas de Managua, para prepararla para el tradicional recorrido que hará este 1 de agosto, fecha en la que inician los 10 días de fiestas patronales de Managua. Santo Domingo, nuestro patrón, mira a tus hijos, bendícenos. Mira a tus hijos, bendícenos. Tu trono es en la sierra, Managua está a tus pies. Ahí tu pueblo reza con viva. ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! La cruz con el rosario, tus dos amores son. Infunde en nuestro pecho su devoción. Con Santo Domingo de Guzmán caminamos juntos. Con Santo Domingo de Guzmán caminamos juntos. Santo Domingo. Viva Santo Domingo de Guzmán. Mira tus hijos. Viva el patrón de Managua. Mira tus hijos, bendícenos. En la parroquia de Las Sierritas, cientos de devotos del patrono de los managuas participaron en esta festividad bailando al son de los filarmónicos y ondeando toallas y pañuelos alusivos a los colores de la Iglesia Católica, color amarillo y blanco. Otros devotos lograron tocar el vidrio que recubre la imagen y, como una expresión de fe, expresaron una oración por el bien de las fiestas. La Santa Misa fue presidida por el Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, quien pidió durante estas fiestas cumplir el objetivo de caminar junto a Santo Domingo en sinergia con todo el entorno social. Para Noticias 12, Luisa Centeno.